El actual contexto político que vive el país desde abril de este año ha generado efectos negativos en el ciclo escolar, en el aprendizaje de los estudiantes y otros elementos que se toman en cuenta para la medición de la calidad del sistema educativo. La calidad de la educación en este periodo de crisis se vio totalmente comprometida. Es decir, no es cierto que nuestros estudiantes y que nuestros docentes pudieron desarrollar procesos de aprendizaje en condiciones de normalidad. Se detuvieron los planes de estudio, se detuvieron el avance en los contenidos programáticos establecidos en el currículum, se detuvieron todos los procesos educativos que dan cuenta más bien de un estancamiento y de una pérdida, si no total, parcial del año lectivo. Lo que tuvimos incluso fue un monitoreo de 45 días a nivel nacional que se perdieron. Nos dejan 45 días de clases que en términos de aprendizaje también representa un costo en los estudiantes que egresan de este año y que van a transitar a los siguientes años, niveles o ciclos de la educación en 2019. Tendremos probablemente estudiantes de sexto grado que llevan un rezago educativo en términos de lectura, de escritura, de comprensión lectora para el séptimo grado, el primer año de secundaria, como lo conocemos. Además del retroceso en la calidad de la educación, los expertos también ven con mucha preocupación que las escuelas públicas ya no sean vistas por los estudiantes como lugares seguros. Nuestros niños y nuestras niñas no conciben a la escuela como un lugar donde es seguro ir, donde es seguro asistir. Porque en cualquier momento te puede agarrar o una patrulla policial o una patrulla paramilitares, secuestrarte y si no grabarte las siglas de un partido en tu propio cuerpo. Es decir, lo que ha ocurrido con la educación, lo que ha ocurrido con la niñez y la adolescencia, no es ni normal y solamente puede ser comparable con un estado de barbarie. Pues. Para darte un ejemplo es lo que ha sucedido en el Colegio República Argentina, en donde una estudiante ha sido objeto de una transgresión a su derecho a la educación y violentando también la protección integral que le debe garantizar el Estado. Eso te pone a pensar que qué está pasando con la educación de este país. Esta es una educación politizada, una educación que lamentablemente está siendo instrumentalizada para enajenar a los ciudadanos nicaragüenses y a aquellos que se manifiesten en contra de algo que no les parece ni seguro o que les parece agresivo, que les parece represivo, pues sencillamente van a ser excluidos de ese derecho a la educación. La ausencia de la cátedra abierta y la reflexión crítica en los estudiantes y docentes en las escuelas del sistema público solo ha contribuido a consolidar un sistema educativo politizado dentro de las escuelas, según los especialistas. Efectivamente, lo que hacen los muchachos es autocensurarse, y autocensurarse nunca es bueno. Yo creo que para hablar en un sentido o en otro con amplia libertad de pensamiento, yo creo que eso ha de ser parte de la educación de estos muchachos. La educación no solamente ha de insistir en aprendizajes de conocimientos, de competencias. La principal competencia es ser persona, es desarrollar esta capacidad humana de expresarse, de decir lo que siente, lo que piensa, de reflexionar sobre lo que está pasando. Walquiria Chavarría, Voz TV.